Bienvenidos y bienvenidas a teletiempo.cl. Revisemos el pronóstico de nuestro país. De cubierto a soleado estuvo hoy la costa de la zona norte, escasas nubes al interior, principalmente despejado en el centro, parcial al interior, con agradables temperaturas, 24 grados fue la máxima en Quinta Normal y precipitaciones en el sur. Mañana la costa del norte se presenta mayormente cubierta, soleado al interior y en el centro se mantendrá despejado. Las máximas están al alza. Desde los ríos al sur, precipitaciones aisladas y viento de hasta 80 kilómetros por hora en Magallanes. Vamos al detalle. De nublado despejado en la costa Arica, Parinacota y Tarapacá, al interior algunas nubes que luego cubren el cielo por completo. Cielo gris en el litoral de Antofagasta, soleado al interior. Principalmente cubierto en la costa de Atacama. Brilla el sol al interior, esperamos viento de hasta 40 kilómetros por hora en toda la región. Y en Coquimbo se mantendrá despejado todo el día. Aquí suben las máximas. En la región de Valparaíso tendremos un domingo bajo el sol, tanto en la costa como en los valles. Acá también esperamos un aumento de las temperaturas máximas, 24 grados en el puerto principal. En la región de O'Higgins esperamos un domingo bajo cielo descubierto. También el Maule estará libre de nubes. En este tramo también se elevan los termómetros, 29 grados la máxima en San Fernando. Ñuble y Biobío se presentan con algunas nubes, semiclaro también la región de la Araucanía, con un aumento en las máximas, 19 grados en Concepción y Temuco. En la región de los ríos esperamos un domingo parcial con chubasco durante la madrugada. En los valles, principalmente cubierto en los lagos con precipitaciones débiles y aisladas por la mañana en Puerto Montt y la noche en Quellón. Cielo cerrado en la región de Aysén, esperamos chubasco débiles en Puerto Aysén y viento de hasta 70 kilómetros por hora en Chile Chico. Parcial en Magallanes con racha de hasta 80 por hora y gotas débiles en Punta Arenas y Puerto Williams. En el territorio insular, se mantendrá con nubes parciales en el archipiélago Juan Fernández, con algunas nubes que por momentos cubren el cielo por completo en Rapa Nui y nublado en la isla Rey Jorge, con neblina y viento de hasta 60 kilómetros por hora. Revisemos la región metropolitana. Comenzamos este domingo con cielo descubierto y temperaturas mínimas que estarán entre los 8 grados en Colina, 10 en el centro. Por la tarde se mantiene despejado y atención a las temperaturas máximas porque vuelven a subir. 31 grados en el centro, incluso 32 en San José de Maipo. Los próximos días, en el norte, de nublado despejado, como es habitual en la costa, soleado al interior, excepto en Arica, Parinacota, que se mantendrá con nubes parciales durante los tres días. En el centro estará despejado y las temperaturas siguen al alza debido a la ola de calor que comienza este domingo y se mantendría hasta el martes entre Valparaíso y O'Higgins. El miércoles las máximas comienzan a disminuir. En el sur esperamos abundante nubosidad este lunes y chubascos débiles en Chiloé. Aysén y Magallanes serán ocasionales en los lagos. El martes caerán gotas matinales al interior de los ríos y en el territorio austral. Y el miércoles precipitaciones desde la Araucanía hacia el sur. Nosotros nos despedimos, pero antes recordamos que este domingo, después de 24 horas central, vamos con Casa Ángelis. No se lo pierda, solo por TVN. Hasta pronto.